Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. El Emirates Stadium, todo un emblema del nuevo Arsenal. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Muy, muy deseado. Portero saca en largo. Gascoigne. La manda al quinto pino. Falta. Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. El portero la manda lejos. Cuadrado. Cuadrado. Una defensa de lo más terrible, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. Levanta la vista, a ver qué hace. Recibe el balón, a ver qué inventa ahora. Dybala. Héctor Bellerín. El Córdoba marca al rival y presiona mucho en este principio del partido. Ningún equipo renuncia a la iniciativa, ¿eh? Pero también es evidente que no quieren cometer un error temprano. ¡Messi! La puso bien. ¡Gol! Reanudamos el encuentro con 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es esto. Una lección de juego combinativo. Hace lo posible por alejar el peligro. La pone. Les pide a sus compañeros que se la pasen. Jerome Boateng. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. Y consigue recuperarla. ¡Vuela el centro! Gascoigne. El Córdoba trata de crear juego. Vuelca el juego a la banda derecha. La pone dentro del área. ¡Uf! Se la ganó por los pelos. Fábregas. Puede acabar Gascoigne. Controló bien el balón, pero no ha tenido suerte con el disparo. Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa. Avanza por el centro. ¡Prefiere jugar Dybala! No han conseguido transformarla.
Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Jerome Boateng la manda arriba. Busca una buena jugada. Savic la mete al área. Avanza por el centro. Gascoy prefiere jugar en largo. La recupera enseguida. Decide buscar el hueco. La bombea fuera de peligro. Gascoigne recibe el balón en una buena posición. Bien, intenta buscar el centro. Cesc Fàbregas, que nos ha dejado una asistencia de gol. Busca una buena jugada. La recibe. Cambia el juego a la izquierda. ¡Arriba! ¡Y cabezazo! Bruno Fernández. Pase en profundidad a Cesc Fàbregas. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. De Bruyne. A ver qué se saca de la manga. La juega hacia la derecha. ¡El balón vuela! Han malogrado una buena oportunidad. Y fíjate que había gente en el área, pero nada. Ni por eso se han podido marcar. Forzaron un nuevo saque de banda. Y decide jugarla en raso. Final de la primera mitad. A algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. El Córdoba, con una ventaja mínima, al menos teniendo en cuenta la diferencia de calidad entre los dos equipos. Yo creo de verdad que subirán el pistón y van a tratar de sentenciar ya. Un marcador apretadito, 1-0. Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Un 1-0, no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. ¡Ahí va el pase! ¡Ha interceptado el pase! ¡Balón para arriba! ¡Dybala! ¡Avanza por el centro! ¡La juega en largo! Bruno Fernández. El Córdoba trata de buscar esa chispa. Pase atrás. Fàbregas. Bruno Fernández. Gascoigne. Cesc Fàbregas. Quiere subir el ritmo. La controla Messi. Balón largo al otro costado. Gascoigne. ¡Qué buen control! Y la juega hacia la izquierda. Busca la forma de pasar. Entra la bola hacia la frontal. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda. Profundidad a Cesc Fàbregas. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Héctor Bellerín. Balón en
pelota. La presión surte efecto. Me parece que va a tener compañero de baile todo el encuentro. Ha demostrado ser de lo más productivo en esa banda, ¿eh? No es de extrañar que le hayan bajado los humos. Forzaron un nuevo saque de banda. El partido se va a reanudar tras el cambio. Gascoigne va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. Bruno Fernández. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Un despeje providencial. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Pase a la banda izquierda. Realiza una incursión por la derecha. Decide mandarla hacia adelante. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Eso es. Dybala. Vuelca hacia la derecha. Centro al área. Y aparece para despejarla. Dybala. Se está mostrando muy sólido. Esas no se perdonan. Dybala. Desde ahí pueden llegar arriba. Fábregas. Tiene un disparo claro. La juega atrás. Ese marcaje lo obligó a retrasar. Balón arriba. Pase en profundidad a Cesc Fàbregas. Llegamos al final. Este 1-0. ¡Qué derroche físico está mostrando! Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La controla Messi. Decide jugar por la izquierda. Dentro de Bruyne. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? De Bruyne. Golpea el balón. Se están quedando sin tiempo ya. Tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos y este solitario gol vale su peso en oro. A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara, pero es que uno no puede pretender que siempre sea así. Es que esto no son matemáticas. Al final lo que cuenta es una cosa, ganar, ganar y ganar. Y eso es lo que han hecho hoy. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio? Gracias. Siempre es un placer trabajar contigo.